muy bien, uy, se los envió a la autora. ¿Y quién era la autora? Pues la autora es nada más y nada menos que una otra Rosalía que tenemos hoy en Galicia. Ya hemos tenido una, pero es que volvemos a tener otra Rosalía. No es la Rosalía de aquí la que canta, que es muy buena también, es la, nuestra Rosalía que escribe como Los Ángeles, escribe muy bien. Y es Rosalía Morlán. Rosalía Morlán es una profesional de la medicina, profesora en la Universidad de Medicina en Santiago. Y es muy amiga de la familia y de Senén. Bueno, pues esta mujer al escuchar sus poemas así musicados se entusiasmó tanto que me envió sus libros. Me envió todos sus libros dedicados con unas dedicatorias preciosas y agradecida y tal. Bien, yo cogí sus libros y empecé a hacer. Y claro, llegó un momento que tenía bastantes canciones y digo, pues como todas hablan del Camino de Santiago y de Santiago y de Compostela y todo, pues podíamos hacer un trabajo, se lo expliqué y digo, sí, sí, si hay algo que colaborar. Bueno, no hizo falta colaborar, que yo lo he hecho yo de mi cuenta, pero salió con 7 temas. Este CD tiene 25 temas, no es un CD vulgaris, no vulgaris, sino comercialis, como dicen por ahí, de los que se venden a 20 o 30 o 40 euros por ahí y tiene 12 canciones, no, este tiene 25. Todo el espacio que da informáticamente un CD está ocupado y ocupado con 25 temas, que son 25 temas que hablan del camino y de los distintos caminos y de la ciudad de Santiago y del amor que los peregrinos tienen al llegar y ver esos monumentos históricos y esa historia en la piedra y en la idiosincrasia que Europa puso en ese punto de peregrinación y en todos los caminos que allí nos llevan. Pues, bien, pues al reunir todo este conjunto de temas que además de Rosalía están la misma Rosalía, Rosalía de Castro también está con un tema que se llama O Camiño, es decir, El Camino. Después tengo a Luciano Don Monfadal, es Luciano. Luciano es un grandísimo poeta actual en gallego que tiene producción de altísima calidad. Y de él tengo por lo menos 50 temas hechos de Luciano. En este disco también van canciones de él. ¿Y quién más no podía faltar? Pues no podía faltar García Lorca. García Lorca, que os atañe a todos nos atañe, porque todos admiramos la poesía de García Lorca. Y he puesto varios temas de los 6 que tengo musicados y que son los que él escribió en gallego, varios van también dentro de este CD. A más, pues tengo un poeta que se llama O Poeta Vivo, que vive en Andorra y escribió la última canción que lleva este disco, que se llama Galego. Galego, es decir, el que explica un gallego qué es para él ser gallego. Muy bonito y unas ideas muy románticas. También está otra grandísima poeta con un tema que aporta, que es A Miña Man, mi mano que puede hacer el bien sin mirar a quién, puede tenderle la mano a un necesitado y sin esperar nada a cambio, puede hacer siempre que la vida sea más buena para todos. Esa es Silvia Filgueiras Dovalo, también escribió esto. Bien, no los nombro todos porque son 25 y es demasiado. En resumen, que he tratado de hacer ese homenaje que los caminos, los distintos caminos que van a confluir a la ciudad histórica de Santiago, de Compostela, y aquí
humildemente he hecho todo lo que he podido para que el que lo escucha se sitúe en aquella piedra mojada que muchas veces llueve y brilla, esa piedra que habla, esa piedra que dice la historia de nuestra geografía. Estamos aquí un día de estos de atrás. Antiguamente los peregrinos, muchos de los peregrinos, eran gente que tenían un juicio en Europa, en Holanda, en América, en Alemania o en cualquier sitio de esos, y los condenaban a hacer el camino. En lugar de meterles una multa, como hacen ahora, o lo que sea, o 20 años de cárcel, pues decían, no, tú vas al camino. Y el reo tenía que hacer el camino. Y en el camino se domesticaba. Y traían sus culturas, las dejaban en el camino, pero cogían nuestras culturas y se las llevaban. Por eso era un intercambio cultural los caminos y el epicentro en Santiago. Bueno, pues nada más que de nuevo agradeceros vuestra presencia y bueno, pues aquí estamos para hacer entre todos esas tardes de los miércoles y esos festivales y ese teatro. Todos damos lo que mejor tenemos de nosotros mismos. Así que muy agradecido y un abrazo para todos. Ya, sí, es que le quería comentar a Alfredo, sería interesante hacer unas canciones en castellano o algo similar en castellano para el Camino de Santiago también. Pues claro, esto lo disfrutáis muy bien los gallegos porque además lo entendéis perfectamente. Los demás también lo disfrutamos. Pero quiero decir que para el Camino de Santiago algo en castellano para el resto de España sería algo muy interesante, ¿verdad? El siguiente trabajo que haga, pues será en castellano. Muy bien. Diego, no obstante, aquí en el maletín tengo unos cuantos que son del anterior CD, que está en trilingüe, está en catalán, está en gallego y está en castellano. El anterior y se llama Veritas Mi, que es el anterior CD que hace 4 años. Sí. 4 años que se editó. Este último trabajo, pues, bueno, es que, no, el último trabajo fue Navia, era todo en gallego. Es el penúltimo trabajo que hice fue Veritas Mi, después fue Navia y ahora es Caminos a Compostela. ¿De programa? Sí, creo que no, un poema se merecería, pues todo un poemario entero y de los buenos poetas, no, yo que lo haría con el corazón, eso sí, o sea que te sigo. Pero aprovecho la ocasión para que quiero comprar 2 CDs, porque Alfredo, yo lo sigo de siempre, pero me va a hacer quedar como un rey con mi consuelo. Y por eso quiero explicar porque es una cosa muy humana y él me tiene que ayudar a quedar bien. Y es que me dedique al menos uno, si quiero otro para mí. El otro, que me lo dedique, es para Juan y Anita, o Anita y Juan. Porque Anita, mi consuegra, tuvo leucemia. Lo pasó muy mal, lo pasamos todos muy mal. Porque ella que me ayudaba al cuidado de mi nieta, pues me dejé más o menos solo con las 3. 2 de ella, que coincide con ella, y otra más de mi otro hijo. Bien. Entonces Juan se documentó de todo lo que era esa enfermedad, ayudó todo lo que pudo a su mujer, está limpia totalmente, pero él ha hecho el Camino de Santiago por su mujer. Y un detalle, porque bueno, lo que ha padecido ese hombre no os podéis ni imaginar, pero ha llegado, lo ha hecho entero, ¿vale? Y cuando llegó allí, ahí, pues una especie de diploma, como diciendo que pues en la dedicatoria que hace constar oficialmente a todos, como todos los peregrinos que van allá, ha recordado que lo ha hecho por su mujer y como si ella hubiera estado también con él. Entonces, Alfredo, muchas gracias por todo y por esto también, porque me vas a ayudar a quedar muy bien. Seguro. Y gracias.
aunque hay un poema por ahí, ¿no? Que yo he tenido oportunidad. Sí, 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 sí. Pero bueno, de todas maneras, ¿no? Es que quiero estar presente, que me escuchen esta gracia tan merecido a una persona tan entrañable, a una persona que es un símbolo, aparte de amistad, como es Alfredo. Y no podía yo faltar, sobre todo cuando se trata de un disco que está dedicado al Camino de Santiago. El Camino de Santiago yo lo he hecho dos veces, de completo, desde Roncesvalles hasta Santiago. La primera vez fue en el año 2000 y después, bueno, después de 10 años otra vez. En fin, por eso y por todas y muchas cosas más que van desde antes y hasta siempre, es que estoy aquí para, con mi mano, dar también mi aplauso a este gran hombre, a este gran amigo, a este gran músico, a este gran artista. Muchas gracias. Carlos, que recientemente, entre muchísimos de sus premios, recibió el Luz de Luna, el premio al mejor, a la mejor poesía. El primer premio al mejor poema. Por lo tanto, recibe también este aplauso para felicitarte por el premio. Yo voy a ser muy breve porque me he sumado, nos sumamos mi mujer y yo, a este reconocimiento tan importante que Alfredo evidentemente se lo merece con creces. Yo conozco hace 43 años a Alfredo, cuando éramos los dos casi jóvenes, y desde entonces siempre, siempre hemos tenido una magnífica relación, una magnífica amistad. Yo allá donde intervenía, allá donde cantaba, iba yo. Yo le he agradecido siempre, 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 le he agradecido, pues, eso, que se haya dedicado también mucho a la cultura gallega, de la cual somos todos partícipes. Y nada, pues, sencillamente, decir que muchas gracias a todos por este homenaje o este reconocimiento a mi amigo Alfredo. Un abrazo grande y aplausos para él. Sené, ¿tú quieres decir alguna cosa? El coro de la patata. De la rabia. Alfredo, si ha bautizado Caro con el coro de la rabia, olvídate de patatas. Es el coro de la rabia. Ya me explicarás otro día que tengamos más tiempo de por qué ese nombre. Es una cosa que decía mi madre cuando éramos pequeños y cantábamos. Santiago coro de la rabia. Muy bonito. Bueno, pues ahora vamos con una canción de Alfredo. Bueno, ahora vamos a auditar otra. Para que, como él utiliza mucho la voz, para que la suavice un poco. O sea que en nombre de todos nosotros, un detalle para ti, Alfredo. Muchas gracias. Que se vea. Estoy grabando. Empezamos con un vals.
que se llama Vals de Taramundi. Y aquí lo interesante es que hay un instrumento tradicional. Muchos sitios. Celta, hay un tamborín que es el clásico también en otros sitios. Y hay un acordeón que es universal. Pero también hay aquí un sustituto de gaita, un sucedáneo, que es electrónico. Esto intenta imitar a la gaita, pero sin tener que hacer el esfuerzo que hace nuestro amigo Pepe con el fuego. Así que vamos a hacer un vals que se llama Vals de Taramundi, que es un lugar precioso en la provincia de Asturias tocando con Galicia. Esto lo inventó Alfredo cuando le dolía el brazo. Vamos.